No lo había visto, podía imaginarlo, pero la verdad que cuando uno lo ve en los renders que ustedes mostraban ayer, está bárbaro. Contanos un poco este proyecto desde la subcomisión, Comisión Directiva de 9 de Julio de Morteros, que están preparando para hacer una tercera cancha y además también techar las tres. Sí, la verdad que como vos, nos pasó exactamente lo mismo. Imaginábamos, todo imaginábamos, mientras hacíamos el proyecto, mientras cerrábamos todos los negocios y todo, y cuando apareció el render ese, el proyecto que hizo el arquitecto, la verdad que ahí quedamos todos realmente sorprendidos de lo que va a ser de semejante obra. No teníamos noción hasta verlo ahí dibujado. Claro, Fede, a ver, no, uno no puede salir del contexto del país en el cual estamos viviendo, donde hoy pedís un presupuesto y nada, todo es distinto. Vos también tenés comercio y sabés un poco de qué se trata. ¿Cuándo comenzarían las obras o por lo menos la cancha de pádel? Mirá, gracias a Dios, teníamos todos los presupuestos cerrados y congelados de hace 15 días atrás, así que podemos decir que estamos tranquilos con el seguimiento de la obra. Están todos los materiales comprados, ya está el 80% de la obra congelada. Bien. Ya se arrancó, ya ayer que se estuvo ahí en el predio, ya está el movimiento del suelo de la tercer cancha, ya están las chapas del techo ahí en el predio, las columnas. La cancha ya está señada, ya está en fabricación, el césped está comprado, así que la verdad que el avance sobre lo que lleva todos los presupuestos de distintas empresas ya está todo, casi todo comprado. Decías que ya iniciaron la obra. ¿Tienen algún plazo de ejecución dentro de los de, bueno, de también del contexto, ¿no? Que estamos viendo por ahí con el retraso de materiales y demás. Mira, nosotros ya al tener ya todo comprado y ya está todo en marcha, ya contamos con todos los materiales, Claro. estimamos que en 60 días va a estar la obra terminada. Fede, bueno, la verdad que el pádel ha ganado, vos también además lo practicás muchísimo, ha crecido, creo que más allá después de aquel parate de los años 90 y después, es el deporte más, que más ha crecido en la institución. No solo la institución, creo que no me animo a decir a nivel mundial, pero a nivel país por lo menos, después de la pandemia, y ya va en varias notas de varios años que venimos hablando de lo mismo, y ya creo que quedó fijo, quedó impuesto, que es un deporte que se practica normalmente, ya con menos lesiones, con los césped, ya más profesional, con clases particulares, la verdad que yo creo que ya es algo que vino para quedarse. Por eso, insistimos y proyectamos a estas inversiones dentro del club. Claro, porque también la ambición de decir, bueno, las canchas al aire libre tienen una vida útil, pero a su vez también tienen una utilidad los días que tenés buenos días. Si hay un día de lluvia, no se puede utilizar. Si tenés un torneo organizado por el club o la asociación para el club, tenés que buscar otra alternativa. En el caso de techar las tres canchas, también buscaron la alternativa de decir, bueno, se tienen que utilizar el mayor tiempo posible. Y buscando eso que era lo que nos faltaba, porque ya contábamos con las canchas de blinde, con el césped sintético, con la luminaria LED, que son lo más necesario hoy en día, el techo te da el plus ese que vos decís, de un día de lluvia, de un día de viento, de un día de mucho calor, del sol muy fuerte. Bueno, contando con techo, creo que es o sea, hay un día de lluvia y un día de viento. Por ahí no van a jugar al fútbol, no van a jugar al tenis, no van a jugar a gozo, y teniendo techo todos pueden practicar pádel. Claro. El galpón, como lo puedo denominar, o el techo, Sí. ¿es cerrado o 100% o tendrá por allí, No, como vemos la no, imagen? no va a ser semi cerrado. O sea, va a ser el techo con bajado de cenefa, digamos, con bajado de Claro. chapa a los costados, hasta abajo de la línea del vidrio que tiene la cancha. Entonces te va a dar el reparo la cancha y no va a permitir el ingreso de viento y lluvia. Bien. Y va a correr aire, va a tener correntada de aire. Por ahí lo que muchos olvidan es que uno se va a la villa y bueno, la imagen que estamos viendo es que va a haber tres canchas en la villa, de blindex, techadas, espectaculares, pero también 9 tiene dos más, que tienen por allí, no el blindex, sino la pared, pero a su vez tiene la alfombra. Sí, hoy en la zona ya no quedan canchas sin alfombra, por decir. Eso fue el paso que se inició acá en Morteros y después llevó a que toda la zona también lo tenga que implementar, porque eran los requisitos fundamentales para hacer crecer la actividad.
Y bueno, una cosa va llevando a la otra y nosotros el paso que teníamos que dar era este del techo, lo dimos y bueno, ojalá sirva para de ejemplo para después para todos los clubes de la zona. Bien. Fede, ¿el costo de la obra cuánto fue? Sí, todavía faltan cosas, pero no sé, se va a estimar en unos 40 millones de pesos más o menos. Bien. ¿Creen que teniendo en cuenta todo este lío, fue en el momento justo? Claro. Fue en el momento justo, sí, hoy sí tendríamos que rearmar los presupuestos, creo que no podríamos haber avanzado. Fede, valió la pena, adelantarse. Sí, por supuesto, creo que fue justo, en el momento justo, en la semana justa, y como nada se hace al azar, ni nada se toma decisiones apresuradas, esto se viene analizando, armando presupuestos hace años, y se frena porque no se llega, y bueno, nosotros veníamos ya con otras modalidades de invertir y de evolución, y bueno, se dio en el momento justo. Esto no es algo de la subcomisión Padres, sino se trata con la gente directiva. La gente directiva nos aprueba los proyectos, se va a la Mutual a presentar los proyectos, la Mutual también aprobó y confió en que esto va a funcionar, así que es un trabajo en conjunto, que es lo que decimos siempre, el diálogo que hay hoy entre todas las partes de lo que es 9 es fundamental para el crecimiento del club. Bien. Fede, felicitaciones, muchísimas gracias y bueno, estamos a disposición y si querés decirle algo más al socio y al simpatizante 9, lo que quieras. Nada, decirle al socio, al simpatizante, al no socio, al que quiera cuando tengamos esta hora, que trabajamos para eso, para tener las mejores instalaciones, el mejor servicio y que el socio pueda con ganas pagar su cuota y venir a disfrutar de las instalaciones del club. La verdad que más que todo esto de ayer de la presentación, todos no sé si tienen la foto, sí. Es ver todos los que éramos relacionados con el padre, familias, hombres grandes, chicos, jóvenes, niños, la verdad que eso es lo que nos llevamos más que después las obras que quedan, por supuesto. Fede, te dejamos un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, abrazos, saludos. Allí pasa Federico De Bali, integrante de la subcomisión de pádel y de la comisión directiva. La verdad que es una obra...